intenso, me cago en la mar, hoy intenso a saco, ¿eh? He hecho la primera subida del día, hoy buscamos PR, minuto y pico más rápido que mi anterior récord, ¡vamos para allá! Bueno, pues aquí vamos, 34 kilómetros a 30 de media. Esto sería justo lo de enseñar así en plan flipado, es que en realidad es que ha sido casi toda bajada, o sea, ha salido de Oviedo y he bajado la madera y con bajar la madera pues ya está. Ahora empieza toda subida. En cada subida llevo metido el segmento, vamos a intentar hacer PRs. Infanzón, mirad, 36 segundos, 37 segundos, 36 segundos. Más rápido que mi PR. 36 segundos que estoy recortando a mi marca personal. Menudo entreno que estamos sacando hoy. Para todos los que seáis de Asturias, ciclistas de alrededores, os cuento mi ruta de hoy. He salido de Oviedo, Berrón, Alto la Madera, bajamos a Gijón. En Gijón subimos Somió, subimos Infanzón por Somió, Arroe, Salto del Pedroso, bajamos a la Villa, subimos la Campa, carretera por Asiro, de vuelta a Oviedo. Ya he subido la Madera al Infanzón y estoy cerca ya del Alto del Pedroso, ¿vale? 53 kilómetros, 28,1 de velocidad media. He conseguido el PR en la Madera, he conseguido el PR en el Infanzón, me queda el Alto de la Campa. Es el más largo, no sé si tiene 9 kilómetros o algo así, pero muy tendidos, ¿vale? Va a ser el PR que más me va a costar, ¿eh? Va a ser el más luchado. Veremos a ver si somos capaces, ¿eh? Está saliendo un entreno a canela fina. Plena subida a la Campa, ¿eh? Voy 40 segundos. Más rápido que mi tiempo récord personal. Pero ya empieza a estar petado, ¿eh? Llevamos 70 y algo kilómetros. Ya empiezo a estar, hostia, cansado y cojones. Cuesta, pero hay que hacer PR, ¿eh? Mira, segmento completado. Lo hemos mejorado en 43 segundos. Oye, ni tan mal, ¿eh? Ahora hay que tirarse a muerte para casa para seguir manteniendo esta media alta. Pues chavales, en casita, ¿eh? En casita ya. Seguimos sin revolvernos aquí en el estudio. Entre la caja y esto, pereza máxima para quitar la caja y organizarlo todo, pero tengo que hacerlo, ¿eh? Mirad, ¿eh? Aquí está Paula y su bata, más mítica que la Virgen. Mira ahí, ¿dónde está? Ahí. Ahí haciendo todos los pedidos, ¿vale? De Find Your Everest, que sí, pantalones. Que por cierto, ya tenemos todas las tallas otra vez disponibles en nuestra página web, ¿vale? Todas las tallas de los pantalones ya están disponibles. Y se nos habían agotado también la camiseta roja, ¿vale? Entre hoy y mañana ya las tendremos otra vez disponibles en la web para los regalinos de Navidad, ¿vale? Bueno, mirad, ¿eh? Vamos a echar un ojo a Strava. Para el entreno que hemos hecho, que ha sido un entreno para el momento en el que estamos, que todavía ya no estamos en pretemporada, pero estamos un poquitín, pues eso, cogiendo un poquito de ritmo, intentando hacer pues alguna trillita un poquito más larga, ha ido, pero que muy bien, y me he encontrado genial, y he ido de lujo, y he disfrutado a saco, que entre otras cosas, ha sido gracias a ese chiquillo de ahí, ¿eh? Mírenle. ¡Ay, qué verduca! ¡Madre mía! ¿Qué pasó? ¿Con quién hablas? Con ese de ahí, mira. Mira qué guapo está ahí. ¡Ay! Tengo que limpiarla. Tengo que limpiarla. Que ayer se me chiscó. Tengo que limpiarla, Pipi. ¡Ay, no suspires, eh! Que tengo que limpiarla. Mira, vamos a mirar el trabajo. Pues mirad, ¿eh? Cazando perros en subida, Berreaca Power. Ese es el entrenamiento en Strava. Ya sabéis que me podéis seguir en Strava, en Javier Ordieres Torre, ¿vale? Ese es el entreno, 3 horas 33, 101 kilómetros
a 28,3 de media. Esto interesante también, 150 vatios de potencia promedio estimada. En Instagram he preguntado, ¿vale? Ya sabéis que yo no tengo potenciómetro. Digo yo, oye, ¿alguien ha contrastado esto? El valor que da Strava en comparación con un potenciómetro. Y toda la peña dice que esto es una caca de la vaca, pero que no se puede tener en cuenta, la verdad, ¿vale? Os digo más cositas sobre eso ahora. Y luego si, a ver, si bajamos un poquitín por aquí, pues a ver, mira, perres es lo que nos hacía falta, pipí. Y no perres, perres. Claro. Vale, ya sabéis que había salido, vamos para aquí para arriba, mirad, había ido con la intención de hacer un PR en el Alto La Madera y lo conseguimos, vale, de lujo, hecho. Luego, otro era este de aquí, Alto Infanzón, 97, lo conseguimos también y ahí tenemos la campa 28-43, lo conseguimos también. Ojo, esos tiempos son un huevo de mejorables todavía. Son un huevo de mejorables. No estoy ni en mi mejor momento, ni muchísimo menos. Y son un huevo de mejorables. Luego, obviamente, si veis, siempre en ciclismo me comparo con mis PRs. Y no con tiempos de otros, porque, o sea, no hay color. No hay color. Encima, en la gran mayoría de las carreteras por las que fui, pasó la vuelta. Y al pasar la vuelta, estaban flipas. Pero tremendo, ¿eh? Y aún así, yo no tengo tiempo, yo no tengo la calidad, por así decirlo, o el nivel de forma como para, yo qué sé, pues coger una copa o algo así en ciclismo, ¿vale? Hostia, es que flipas, ¿eh? Mira, ¿dónde era esta? Alto La Madera, corto. Sí que es cierto que no subí a tope porque iba a hacer 100 kilómetros, ¿vale? Pero he hecho un mejor tiempo en 8 minutos y está aquí Iván Cortina, ¿vale? En cuarta posición, 5'46, o sea, casi 3 minutos, tío, o sea, es que es brutal la diferencia. Y en la madera, en la campa, que es el más largo, que es donde PT que flipas, yo hice 28 y el mejor 17. Pero bueno, nosotros vamos poquito a poco mejorando y guay, tío, y mola. Y sobre todo, disfrutando mogollón de la berria, ¿vale? En cuanto a la potencia, toda la gente me decía que el promedio de Strava, que está fatal, que no se puede tener en cuenta, ¿no? Que era un poquitín en plan como el pulso en la muñeca de Garmin, Suunto, Polar y este tipo de cosas, ¿vale? Que a lo mejor, pues yo qué sé, en reposo, pues te mide más o menos bien. O en sales a dar un paseín, te mide más o menos bien. Pero si quieres hacer un entreno serio, tienes que poner la cinta. ¿Vale? Pues con la potencia más o menos es similar, ¿no? Que eso te puede dar una estimación y tal, pero en el momento en el que das caña o si quieres basar tus entrenamientos en ese baremo de potencia media, obviamente ese Strava no vale, hay que conseguir un potenciómetro. ¡Pepe! ¡Me quiero comprar un potenciómetro! Son baratos. ¡Quita! ¡Pesado! Son baratos. Todo el día comprando. ¡Quita! Son baratos. ¡Déjame en paz! Empiezan en 500 euros. ¿Cómo? Empiezan en 500 euros. No, pues, ¿para qué sirve eso? Para medir la potencia. ¿La potencia de qué? Sexual. Bueno, creo que vamos a seguir mirando la potencia en Strava, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo calcula, Pipi, en Strava? Genial. Uy, qué bien lo hace Strava, mi amor. Uy, qué maravilla lo hace Strava, ¿eh? Uy, es que no hay otra cosa como Strava, ¿eh? 500 euros. Bueno, chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Trail Running. A saco, un abrazo, potenciómetro para Reyes. Adiós a mí. Adiós amigos, chao.